Bienvenidos una vez más a Chiringuito de Tocinas, en su programa número 27. Jornada 14, un tercio de la Liga y una nueva victoria del Club Deportivo Eldense, colocados en una posición en la tabla inmejorable. Vamos a analizar la jornada, a disfrutarla con nuestros colaboradores, empezando por Ramón Agulló. Juanqui Vidal. José Miguel Enguídano. Juan Madrona. Juanjo Hinojo. Y Joaquín Martínez Pulido. Hemos cumplido la jornada 14 y se cumple ya un tercio de la competición. En una semana hemos ganado los dos partidos en casa, que es sumamente difícil, y hemos pasado a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Esto pinta bien. Bueno, y entramos en materia. Una semana que ha habido partido doble. Pero vamos a empezar por pasos, por lo más reciente, que fue el Burgos, y ya hablaremos también un poco de la Copa del Rey, por supuesto. Vamos a ver. Eldense 2, Burgos 0. Joaquín, hoy vas a empezar tú, para sí, variar. Bueno, venga, vamos allá. ¿Cómo viste ese partido? Bueno, el partido, pues eso, de que cumplimos con el trámite, después de una semana larga, porque hubieron tres partidos. El Deportivo hizo una primera parte bastante aceptable de juego, con ocasiones, no sé, el posible penalti. Dominamos el partido completamente, hablo de la primera parte siempre. Luego el Burgos no nos llegó apenas, y luego pues la segunda parte ya salimos un poquito más relajados, el Burgos empieza a funcionar, luego el partido se vuelve a reactivar otra vez con los cambios, que es lo que suele pasar últimamente, que los cambios están volviendo a producir el efecto ese que producía el año pasado, que era que mejora siempre lo que se está viendo. A partir de ahí viene otro racha que el Burgos tiene sus ocasiones de gol, y lo que es el fútbol. El partido se resuelve pues en una jugada, contraataque nuestro, no metemos, saca el portero rápido, viene la jugada de ellos, centro al área, y Ferniño, que es el delantero centro de ellos, remata todo el área pequeña, y Zubiarre la para, y en esa misma jugada nace el contragolpe que nos supone a nosotros el segundo gol. Cerrar el partido. Lo que es el fútbol, que en una jugada puede cambiar un partido por completo. Y así es. Señor Hinojo, ¿cómo lo ve usted allí de general? Yo lo primero, poner en valor la racha del equipo, ¿eh? 11 puntos de los últimos 15, sí. Que se dice pronto. No sé dónde he escuchado que era de los últimos 5 partidos el segundo equipo con mejor racha. O sea, no sé si estará por encima de Eibar, si estará por encima de Sporting, pero vamos, una racha impresionante. Y después poner en valor la victoria contra el Burgos, que no iba a ser fácil. O sea, vale que el Burgos no había ganado todavía fuera, o sea, no había sacado todavía ningún punto fuera de casa, pero un equipo que va tan bien en casa no pueden ser malos. Tenían a Ferniño, delantero este, no conozco mucho el equipo, pero vamos, ayer demostraron que dieron... Curro, el capitán, es el máximo goleador de la división, y apareció muy poco. Dieron la cara, al final eso, conseguimos anularnos, y ayer no sé si era un partido que la gente daba por hecho que se iba a ganar, pero yo desde luego no las tenía todas con nosotros. Obviamente yo tengo fe, pero digo, a ver si se nos va a complicar, que es muy difícil que dure tanto una racha de un equipo fuera de casa sin sumar. Y enlazar tantas victorias en y nada, y del equipo destacar las variantes. Ayer salimos en bandas con Cris y con Chapela, que yo hacía tiempo ya que no los veía juntos de titulares, no me acuerdo cuál el último partido que coincidieron. Pero el equipo funcionó muy bien, por la banda derecha del triángulo este mágico de Sergio Ortuño, Tony Abadi y Cris, que funcionaron muy bien. Y alternativas también, la segunda parte salió Miguel Marí, lo hizo muy bien, cuando metió Esteban Músculo con Clemente, ya hablaremos después de Clemente, pero vamos, sombrerazo con Poloni, el equipo tiene muchas alternativas. En defensa también salió de centrales, Piña y Carlos, diré Carlos Hernández, claro, que desde el principio de la temporada no lo veíamos juntos, y también respondieron muy bien. Carlos ya sabemos todos cómo es, pero Piña, los dos muy correctos y muy, muy sobrios. Así que, bien, yo me quedo con las alternativas que tiene el equipo y que funcionan bien. Los cambios cuando se meten, Juanqui, funcionan. Nada, todo dicho. El caso es que la primera parte lo ha dicho él. Yo pienso que incluso se podía haber a marcado algún gol más en la primera parte. Se me antoja corto el 1-0. Hablando de posible penalti, yo he visto repetidas las imágenes y creo que es penalti, pero claro, si hasta el árbitro dudó, estuvo una hora viéndolo. Cuando ya parecía que había tomado una decisión,
dio una vuelta y volvió a verla otra vez las imágenes. A ver, no pito penalti, por lo tanto, cuando no se pita penalti, no es penalti. El 1-0 me parece insuficiente. Creo que el Deportivo se mereció llegar al descanso con más goles. Y en la segunda parte sufrimos. Hasta que se tomaron medidas y se hicieron los cambios para contrarrestar ese dominio que el Burgos no estaba dominando. Yo veía más cerca de empate a 1 que el 2-0. Y bueno, el fútbol son detalles. Y esos detalles, en esos minutos locos, que el partido fue un ida y vuelta, en este caso salió cara. No marcaron ellos y en la contra, como bien ha dicho él, marcamos el 2-0 y ahí se acabó el partido. José Miguel, ¿cómo lo...? Ya queda poco que decir, sí, claro. Lo han explicado muy bien los tres. Igual, el primer tiempo muy bueno, el equipo la verdad que muy bien. Y la segunda parte, pues lo que nos ocurre alguna vez, cuando salimos siempre la segunda parte, siempre parece que salgamos un poco, no sé, un poco dormidos. También tiene que ver el rival, porque va perdiendo y claro, tiene que salir y tiene que empezar a, y quieren hacer algo, tienen que... Y de hecho el Burgos ya fue a por el partido. Sufrimos un poco hasta que se hicieron los cambios. Lo bueno que tenemos es que cuando el equipo no va bien, hacemos los cambios, hasta nos están saliendo los cambios muy bien. Porque el que sale, aparte de hecho fue salir ellos y el equipo se reactivó otra vez y otra vez estuvimos ahí más floja que la primera, pero yo el equipo cada día lo veo mejor. Estamos más fuertes en defensa, el equipo cada vez estamos cogiendo todos los conceptos mejor. Los jugadores cada vez están haciendo más lo que quiere el entrenador. Yo qué sé, yo lo veo muy poquito, lo veo cada vez mejor. Y aparte que estamos hablando de segunda división, es que los equipos que vienen aquí a jugar son equipos, son profesionales y son, y nos van, y nos, vamos a sufrir. Está claro que tenemos que tener que vamos a sufrir. Lo que pasa es que si seguimos jugando y peleando como estamos, yo creo que podemos sacar muchos resultados para adelante. Sobre todo con la afición, porque la afición es lo más importante, porque los llevamos en volandas y eso, sí. Parece que no, pero eso a ellos les hace un montón, ¿eh? Cuando el equipo está mal, pum, el pujoncico. Madrona, ¿cómo ver 19 puntazos que llevamos? Pues muy bien, muy bien. Después de 5 jornadas sin batido, bueno, que no hemos perdido y de todo, conseguir 11 puntos, eso es un éxito, no te creas que... Y más estando en la categoría que estamos, que somos nuevos en la categoría. O sea que el equipo poco a poco se le ve que va cogiendo ritmo, se va acoplando, se va a esto. O sea que yo el equipo, lo que veo yo, cada vez lo veo mejor. Y lo que han dicho los compañeros, la primera parte, para mí se pegaron una primera parte bastante buena. Me hicieron algo sí, más. Sí, algo más, ¿sabes? Metieron el gol y eso, pero se merecieron algún gol más. La segunda parte, pues como dice José Miguel, salieron, que siempre salen un poco dormidos ahí. Yo veía la segunda parte cuando empezaron, que veían más el empate de ellos que... Hasta que los cambios vinieron y ya parece que el equipo otra vez se reactivó. Y menos mal que ahí, y gracias al portero que se pegó un paradón ahí, sí. Y a la contra y pudimos marcar el otro el partido. ¿Claro? Señor Ramón. Sí. Yo de fútbol ya no voy a hablar. Ya no hablar, pero ahora vamos yo a hablar. Voy a hablar de mi libro. Yo, de sensaciones. Mis compañeros, siempre voy a rueda de ellos. Siempre. ¿Sabes? Tiene que ser el último, tiene que ser alguien con talento. Ya, me gustaría hacerle la contra, pero en este caso no puedo porque estoy de acuerdo con ellos. Tú sabes que me gusta atacarles, pero hoy estoy de acuerdo con todos. ¿Fue penalti o no? Yo, en el campo. Para mí no. En el campo me pareció que no. Luego en las imágenes me ha parecido que el brazo estaba así, con sí, con sa. O sea, penaltito hubiese sido. Para mí no. ¿Por qué piensas que no? Porque no, porque es que. Es que está que muy que parece que le da por detrás. No, exacto, no, es que el brazo. Se da el escudo, sí, por favor. Es que, aunque esté que el brazo un poco más reparado, es una mano, es que no podemos jugar sin brazo. Yo lo que pienso también es que el árbitro si dudó tanto, y a ver, si está dudoso, mejor que estamos llegando a un momento ya que los brazos están en el cuerpo. Se han pitado con el VAR. Penalti por menos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, y por más se han dejado de pisar. Sí, 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 de acuerdo. A mí en la grada, cuando ocurre, había gente que lleva unas aplicaciones que la verdad enseguida, no sé, algo en los móviles y me la enseñaron enseguida, así que me parecía que podía haber sido, pero hubiera sido un penalti bastante light. Ellos también tuvimos uno nosotros con el tobillo de ellos, que también estuvo, o sea, en contra nuestra. Que le tocan el tobillo, sí, al delantero. También ha sido otro penaltito. Pero, o sea, que estamos ahí. No me llamaron ni para el VAR ni nada. No. Ahí te lo digo yo. La opinión que te queda es que si del VAR lo llaman a que vaya a consultar. Ya. Es que ha pasado algo. Bueno, yo os doy la opinión, la mía. Sí, claro. Que me hubiera parecido. Si lo hubiesen pitado los dos, bueno, por dos penaltitos. No pitó ninguno, pues nada.
Era interpretable, el árbitro lo tuvo. Sí, pero yo los... estoy un poco con José Miguel, claro, aunque le dan la mano claramente, y casi no la tiene pegada. Claro. La tiene así, pero abajo. No invade un espacio que si el claro, balón es, no pega en la mano viaja a la portería, le hubiera pegado en el cuerpo. Es que era frontal. Si es de cara a gol, es comprensible que el árbitro pueda no pitar. Yo, ahora, por ejemplo, aquí este árbitro aplica. Yo ayer me quedé a ver los reportajes por la noche y sale el entrenador del Granada, Paco López, muy enfadado. Porque dice que les mandan una circular a principio de temporada, que les visitan a los clubes, los distintos comités de árbitros, que esta temporada se va a tomar la decisión de que para pitar un penalti tiene que ser claro y evidente. Claro. Que no iban a haber penaltitos. Y este hombre se encuentra con un penalti del Valencia, que gana el Valencia con ese penalti 1-0, con un simple roce aquí sobre la cara, sobre la mano, y se siguen pitando penaltitos. Por eso decimos que a veces, ya al final, que queda a criterio del árbitro, porque la norma es muy variable. Lo único que... todo esto... bien. Lo único hay mucha confusión. Lo único que no me ha gustado son las declaraciones del entrenador del Burgos, cuando sí que él reivindica ese claro, no habla del suyo, pero sí que reivindica el nuestro. Bueno, eso por un lado. Y luego quiero también destacar, ya que lo del fútbol ya hemos hablado algo, subimos la capacidad de espectadores, estuvimos entre 1.500, hemos subido a 300 otra vez. Para ser tan mal horario como era el domingo, yo esperaba menos que el partido anterior, y sin embargo hemos subido, hemos sido más. Que a ti te dicen hace unos años que está jugando el Madrid en la tele a la misma hora, ya vemos ahí 3.000. Ahí voy. Hubiera pensado. Claro, sí. Bueno, me quedé sorprendido el sábado, o sea, el domingo, cuando vi que habíamos subido, porque no pensaba, y eso me alegró bastante. Hemos subido la capacidad, que era lo que parece que nos tenía un poco preocupado. Seguimos siendo pocos, ya lo sé. Pero no va a ser la intensidad de la gente que va. Que al final, esto, ir a ver el Deportivo es una cuestión de fe. Es como los que saben de la distancia, como los que van a misa. No te tiene que importar horario, no te tiene que importar si juega el Madrid o el Barcelona en la tele, no te tiene que importar ni el frío ni el calor, es... Yo lo destaco porque como yo me quedé un poco tocado en el último encuentro, como era peor horario, más frío y tal, yo pensaba que yo pienso que el Madrid... del sábado a las 2, yo pienso que es peor porque hay padres que están con los nenes en las competiciones, el comercio está abierto, hay más yo creo que el sábado a las... domingo a las 2 no, pero sábado a las 2 sí que es peor horario que el domingo a las 9, que tampoco es buen horario. Pero bueno, yo también, me pareció una entrada bastante atentiva. Pero es verdad que para los incondicionales es buen horario, porque sabes que no vas a tener ningún compromiso un domingo por la noche. Sí, pero a lo mejor la gente que va acompañada de nenes no los lleva porque termina muy tarde y al otro día hay colegio. Siempre hay algún matiz que sea en contra, pero de esto... a gusto de todos es imposible. Pero bueno, somos los que somos y... sí, no, pero somos los que somos. La gente de Burgos se quedó alucinada de ver el ambiente de fútbol tan bueno que había allí. Se parece una fiesta. Incluso muchos se unieron a la palmada también, otra vez. Es muy importante lo que estamos haciendo este año, la gente, importantísimo. Es que somos gente, 3.000 y pico, pero... Los pocos que vamos estamos enchufados y con ganas de Deportivo y de todo. Sí, hay muchas ganas. Sí, sí. Sobre todo, vuelvo a el ambiente antes del partido. Yo me bajé a las 7 y pico y un domingo por la tarde en Elda, pues fuera de la zona centro, bastante triste. Sí. Me bajaba las calles sin nadie, oscura, iba mirando hacia detrás a ver qué llevaba detrás, hasta que llegas a la zona de Chapí hacia abajo, que empieza ya a ver ambiente, los bares, empieza la avenida Olimpiadas, y ya cuando llegas a la avenida de Ronda, lo que se forma allí. De hecho, hay una costumbre ahora que antes la gente entraba antes del fútbol, falta en el calentamiento y estaba el campo lleno, y ahora el campo se llena en los últimos 5 o 10 minutos. Ahora aguantan ahí a terminar, jugándose las de pepita, de charrete. Sí, sí, no, con cánticos, con todo. O sea, y que las colas de entrada funcionan este año muy bien, van muy rápidas, y sabes que aunque llegues a última hora, que a mí me gusta llegar pronto, pero vamos, sabes que aunque llegues a última hora vas a llegar a tiempo. Lo bueno es que tiene el asiento numerado y aunque tardes un poco... Sí, pues el ambiente está bueno, que se forma alrededor del campo. Familias completas, allí en los bares, las peñas, cada uno con sus amigos, o sea, un ambiente muy bueno de fútbol. Mira, mucha gente se lo está perdiendo. Sí, es verdad, yo siempre lo digo, el que no viene, pues oye... Mucha gente se lo está perdiendo. Como veis, porque aquí siempre ha gustado el buen fútbol, ¿cómo no nos va a gustar el buen fútbol? Pero hay determinados talantes que hacen a la gente conectarse tremendamente. Todos, por supuesto, porque no se podría hacer esta racha si toda la plantilla no estuviera rindiendo igual, pero... caracteres, por ejemplo, como Florín Andone, como
Jesús Clemente, ¿viste cuando salió que lo cambiaron a Andone? ¿Cómo fue ovacionado? Sí, y cabreado de ver que lo cambiaban. Cabreado de ver que lo cambiaban. Cuando vio la tablilla el número, ya. Pero bueno, la gente le respondió y lo animó y salió aplaudiendo. Dicen que eso es bueno, cuando un jugador se cabrea es porque lo siente, porque lo viene. Los jugadores que le da todo igual, pero no los quiero ni. Claro. Eso está claro. Y luego nuestro, podemos decir nuestro, porque lo apoyamos mucho, nuestro Clemente. Vale. Papi, nuestro Clemente. ¿Visteis también la foto que hay por ahí tan bonita que le está pegando de rodillas el césped Fernando un beso en la frente? Claro, es que Clemente ya me... Yo, la verdad es que cada vez que marca el Deportivo un gol, me alegro mucho. Igual que vosotros. Pero que lo marcara ayer Clemente me alegra mucho. La verdad es que este chaval se merecía un premio así. Mucho. Porque el chaval ya estaba cuestionado por muchos lados. Sí. Y ayer parece que unió fuerzas todos. Ayer críticas no había, al revés. Todavía no, eso voy. Se unieron las fuerzas y todos se hicieron un poco clementinos. Tengo tres o cuatro alrededor. Bueno, pero. Pero yo no convenzo, ¿eh? Que no hay manera. Que es muy malo, que es muy burro, que es muy. No te cagas. Que no hay manera. No, se deja ya. Se deja ya porque. Porque yo no puedo con ellos. Yo me cabreo. Aparte de que ayer marcara el gol, de que tuvo. Otro gol a continuación, que la sacó el portero. El trabajo que hace es incuestionable. Sale él y la banda del Burgos se cierra. El pequeñito este Matos deja de existir. Es un futbolista que de ida y vuelta llega, recupera balones. Lo pierde pero lo vuelve a recuperar. Y la fe que tiene. Y luego de la que se me olvidaba, un saludo para sus padres porque nos siguen. Estaban en Jaén y se acercaron a nosotros y yo les pido perdón, porque en un principio no los reconocía, había hablado varias veces con ellos y tal, y los soldados que sí, que estaban hablando de eso, que estaba muy contento, que tal, que bueno, que esto son cosas del fútbol, que a todo el mundo no le puede gustar, pero que ellos ya están acostumbrados, vamos. Sí, pero es mayoría. Tiene una potencia que cuando llega en velocidad es imparable, es un bicharraco. Además, ya Estevez creo que lo ha definido varias veces como el tractor, que es un tractor, ¿no? Creo que lo llama cariñosamente, le dice el tractor. Pero si es que lo de Clemente es muy atípico. Si es que estos jugadores, cuando los recibes con el equipo contrario, claro, son los que te gustan decir, ese es uno de esos, necesitamos nosotros aquí. Y ahora que lo tenemos... Ahora que lo tenemos, no lo valoramos. Claro. Si es que lo tenemos. Son los futbolistas que equilibran a un equipo. Claro. Es que la gente no se da cuenta del juego sucio que hace. El juego sucio que hace de luchar, de esto, de cortar, de esto. Y la gente solo quiere el balonico que lo coja, que... ¡Ay, que se lo han quitado ahí! Pero es que la palabra equipo es eso. Un equipo. Tiene que formar un equipo. Pero que a nivel ofensivo, lo tenemos ayer. Que la que tuvo tres claras, metió una y la siguiente casi va para adentro. Yo lo veo más en el aspecto defensivo. Que jugadores de banda, todos los que tenemos son de recorrido atacante. De ida y vuelta, aparte de él, no veo muchos. Que está muy fuerte. Y luego creo que ayer le saca la tarjeta. Por lo que decían, le sacaron la tarjeta, sí, ¿no? Sí. Porque corta un contraataque, una salida con mucho peligro del otro equipo. Se hace falta darla, o sea que no se corta. Que os iba a comentar también. En cada semana hay dos jugadores que yo los veo cada semana que van a más y están dando su nivel, que es lógico que esperarlo de ellos. Sí. Que son Mateo y Timor. Allá sobre todo Timor. El primer gol es impresionante, la recuperación de Timor, el pase que le mete a Mateo, cómo se mete, cómo controla, cómo se la da Chaque. Luego el remate también hay que hacerlo y Chapela lo hizo muy bien, pero la jugada. Sí. Un balón que baja allí de arriba. Los tres lo hicieron tremendamente. Se hace de respetar su zona de acción cada vez más grande, abarca más terreno. Sí, porque se ve que se encuentra casi. Por arriba es fuerte, muy fuerte, los balones aéreos los domina casi todos. Y luego otra cosa, el desahogo que le da Sergio Ortuño. Sergio Ortuño, cuando está Timor, está funcionando ahora, le libera del juego sucio y entonces Sergio Ortuño, para mi gusto, luce más también. Y él se puede mover más, que se va a un lado, se va al otro, se va a apoyar porque... Y el respeto que le tienen los árbitros y los jugadores de segunda, Es un futbolista ya de mucho recorrido, con muchos partidos de primera, muchos partidos de segunda, y entonces no es lo mismo cuando está que cuando está. Es que si habláramos de titularísimos del equipo,
Timor es uno de ellos, claro. Ya, bueno, tú... Y encima ya ha cogido... Sí, no. Bajo mi punto de vista. Hasta sí, muchos sí, años sí. En el Getafe, con Borlarás. Y por eso está todo dicho. Claro. Tiene que tener muchas cosas para ser tantos años titular en un equipo de primera de lo que exige Borlarás en sus equipos. Sí, luego otro jugador que cuesta destacarlo, porque es que si lo tendríamos que destacar siempre, pero a mí particularmente también me gustó mucho ayer, que fue Tony Abad. Claro, sí, pues estaríamos hablando siempre hablando. Tony Abad, la banda derecha entre él, Chris Monta y eso, se pegaron una primera parte tocando el balón, pero... es que... Tony Abad, no, volvieron locos ahí. Tony Abad no hace falta que lo destaquemos aquí. Ya lo destaca toda la prensa, exacto, todo lo abre Twitter, no sé si gente de fuera, el mejor lateral de la banda derecha. Yo hasta ahora lo que he visto, junto con la banda derecha del Ferro, que creo que ya lo he dicho aquí, Herbás y Carlos Vicente. La banda derecha nuestra es de lo mejor de la categoría. Claro, ya lo destaca. Era por ver equipo, pero. Y a los centrales. Supongo que Carlos Hernández. El gol que marca Clemente, pues porque Abad va en profundidad hasta final de la raya del final y ya casi no podía más. Y mira qué pase le mete a Clemente en el gol. Le dio el pase atrás. Claro, el equipo, yo creo, conforme lo veo yo, es que nos estamos adaptando a las exigencias de la segunda división. Empezamos jugando muy parecido a como jugábamos en el año pasado en primera red. Y el equipo, pues ahora mismo a lo mejor no nos daba para eso. Llegábamos más a puerta contraria, metíamos más goles, pero recibíamos muchísimos goles. Entonces el equipo ahora se ha adaptado, el sistema defensivo se ha adaptado, nos llegan menos. A lo mejor todos tenemos llegada, pero seguimos siendo de momento efectivos. Marcamos uno o dos goles por partido. De momento con menos llegada estamos manteniendo ahí, pero ya jugamos a lo que te exige la categoría. A guardecer la portería nuestra bien, de hecho llevamos en 6 partidos 3 goles nada más. Es que la transformación, Joaquín, es de un promedio en las 8 primeras jornadas de 2 goles por partido, hemos pasado a 0,50. Claro, claro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos jugando más práctico que bonito. Antes jugábamos más bonito y ahora hacemos más, un juego más práctico. Bueno, ya lo dijo mismo Fernando, lo dijo, que había que otra vez a atrás. Los números, si es sí, eso no falla. Yo también quiero destacar una cosa que ha dicho José Miguel al principio, que es que en la segunda parte sufrimos un poco, y yo quiero matizar que se sufre menos con 6 puntos por detrás, claro, que vengan los detrás a 6 puntos, que cuando estás a 1 o a 0 del... Entonces yo pienso que igual que... Yo te lo digo desde el punto de vista del aficionado, yo si estoy con el agua al cuello, pues si me meten, oye, pues me han metido, no pasa nada. Quiero pensar que eso en el campo pasa igual, o sea, el jugador está más tranquilo, más sereno y más sabiendo lo que tiene que hacer, que no si le tiemblan las piernas porque tenemos el agua al cuello. ¿Qué es lo que le está pasando a Cartagena? Porque están obligados a ganar y... cada partido es una final. Va a ser difícil que salga de Cartagena teniendo un gran equipo, pero si va a ganar, es que cada día va a ser peor, porque eso es muy difícil salir de ahí. ¿Cómo sale el Cartagena a jugar? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué cabeza? ¿Cómo? Y el Cartagena no tiene mal equipo. Pero si entra una dinámica. Te tiembla las piernas cada vez que sale al campo. De hecho, hay unas imágenes que salen ya, discuten entre ellos. Claro, porque hay un defensa que se juega un balón con el delantero en la presión, le roban y viene el gol, y ya entre ellos, ya porque ya los nervios les pueden, entonces cometen muchos más errores de lo debido. Por lo que decíamos también que quería comentar, que lo hemos comentado ya varias veces, que es. Sigue, pues ya se me ha ido. Acordaros cuando nosotros estábamos en esa tesis de los 2 goles por partido, claro, igual también se observaron algunas discusiones entre los nuestros. Claro. Había tensión, yo vi alguna discusión con Timor. Es que cuando se gana, todo es distinto. ¿Sabes? Y entre ellos tuvieron 2 o 3, sobre todo en la zona defensiva, tuvieron palabras entre ellos. Pero bueno, no muy tal, pero tuvieron. Tiene que tener sangre, está haciéndose algo mal y hay que solucionarlo. Claro, pero hay que conformarse. Sí, lo digo por lo que dice Joaquín con el tema del cartel. Y que al final los goles y las victorias te dan la razón o le dan la razón a todo el mundo. Cuando ves que no ganas o ves que encajas mucho, pues ¿dónde está el problema? ¿Quién tiene problemas? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Claro. Así estamos todos contentos. En relación con esto que dices, Juanjo, sí, la razón te la da los resultados, conforme se va viendo la temporada. No os dais cuenta que yo creo que cada partido, cada comportamiento de cada jugador, le dan más la razón al entrenador. Cuando decide los que juegan más, los que juegan menos, los que juegan de titulares. Yo es que te lo digo por lo que te he dicho antes al principio, que veo muchas variantes y veo que está todo el mundo contento y veo que está todo el mundo enchufadísimo. Eso es. Entonces,
ahí la manera de gestionar el grupo del entrenador me parece muy, además que no solo gestionar el grupo, sino que es ponerlos y que jueguen bien, que es lo más importante, no es tenerlos a todos contentos de, sino es que difícil, si el jugador te rinde, porque no en su rueda de prensa ya lo comentó, que gestionar tantísimos jugadores, haga lo que haga, mago no es, y muchos tienen que jugar poco, y ya, pero bueno, que es complicado. De todas las maneras, cuando nosotros, digo nosotros, o yo, quien sea, da una opinión de que yo hubiera hecho esto o aquello, no es cuestionar la labor del entrenador tampoco. Tú das tu opinión, pero tú no cuestionas su trabajo. O sea, tú a lo mejor él ha sacado a Timor y tú hubieras sacado a Dumic. Pero bueno, eso no, sí, es cuestionar. Todo eso es bueno decirlo antes, no se puede cuestionar después. Después no se puede cuestionar a un entrenador que ha sacado esto o ha sacado otro. Porque cuando lo ha hecho el entrenador, lo ha hecho creyendo que eso es lo bueno. No, hombre, yo te lo digo porque esta semana es más fácil dialogar aquí, porque todo, hemos ganado, todo nos ha salido bien, claro. llevamos tres partidos bien, pero habrá otras semanas. Claro. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. También las ha habido, Ramón, hemos jugado en la misma línea. Pero que tú para llegar, para el que mejor puede saberlo de todos es el entrenador, de cómo están es los jugadores y cómo están. Cuando yo opine, o Joaquín, o que sea de vosotros, no es cuestionar el entrenador. No. Que para llegar un domingo, un sábado, un viernes, igualdad, y decir, voy a jugar con este once inicial, tú previamente has estado toda la semana trabajando con el grupo, has estudiado al equipo con el que te vas a enfrentar, tienes la idea de cómo quieres jugarle, y a partir de ahí, quitado tres o cuatro, que como podemos intuir, que hay tres o cuatro titularísimos, luego, pues, va poniendo la pieza. Yo comprendo que el trabajo de los entrenadores, sobre todo aquí, Esteve, tiene seguramente sentido. Cuando dio el paso, que ahora ya está, cuando dio el paso de la portería, cuidado. Eso sí iba a preguntar. Sí, pues eso también. Menos es normal de todo el mundo del fútbol, sí, ¿eh? Esta semana lo hemos visto. El Valladolid ha cambiado al portero. Le mete el 5 y juega Masí, que es el portero que juega en Primera División, pero, por varias temporadas. Pero el Elche tuvo que quitar a De Carvajal. Es una institución en Elche. Pero bendito, entonces funciona mejor. Bendito problema cuando tienes dos porteros, claro, de ese nivel. Claro. Si tienes un portero de nivel y otro tal, pues no te la juegas. Eso os quería preguntar. Con todo el cariño y el respeto que le tenemos a Guille, que para nosotros es Guille, pero ¿os da la sensación de tantísima seguridad que me da a mí ahora el portero? Me da sensación de no, a mí me da sensación. Es que para todo relacionado, no es el portero, claro, es que es la defensa. Pero cuando él tiene que actuar, claro, sí, pero es que los valores por arriba. Todos los palos también están más tranquilos cuando ves que tu defensa, no tu defensa, el equipo, porque aquí defender es cosa del equipo, no de los defensas. Si el equipo no defiende, la defensa puede ser toda la mejor que quiera, pero tiene que defender desde arriba. Estamos más reforzados ahora, claro, ¿eh? Tenemos más gente por detrás del balón ahora que antes. Entonces el portero está mucho mejor. Es que el equipo está más acoplado. Y claro, ahora había que ver a Vallejo con el equipo este que está acoplado. Sí. Ya. Son porteros distintos, claro, otros estilos. Cuando distintos salió al principio Vallejo, el equipo estaba bien, pero que este también lo está. Este chico a mí me recuerda la escuela baja de toda la vida. Porteros que no son muy espectaculares, son sobrios, sí, van bien por arriba, tiene buena colocación y que no tienen empacho ninguno, que si no la puedo sacar con la mano, la saco con el pie. Pero la saco. Entonces, por ahí se empieza también a tener un poquito de cambio del equipo. Es todo el equipo. Y luego lo que quería comentar antes que me ha venido es el tema de que lo hemos comentado ya en varios sitios. Yo no sé si a vosotros os da la misma impresión. Que ves a los equipos que vienen aquí, los ves unas semanas antes y los ves en televisión y dices, juega muy bien, oye, este, el otro, tal, que bien, tal. Y cuando llegan aquí, no nos parecen tan buenos equipos. No juegan eso porque es el trabajo que hace el equipo durante todo el año. Algo haciendo bien, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, viene Curro, que es el capitán de ellos. 8 goles, máximo goleador, que yo creo que juega más en punta. Pero juega en el centro del campo. Resulta que ha metido muchos penaltis. A balón para se ve que es muy bueno. Pero apenas es prácticamente entra en juego. Acuérdense, nosotros estaremos haciendo nosotros también. ¿Cuál es el del Denser complicado? ¿Cuál es el del Denser? Eso es lo que quería antes, que no se me había ido. Que el trabajo de la semana es donde ahí donde se ve, claro, donde se ve el trabajo de la semana, y estudian y ven 20 vídeos del equipo que viene. Se puede equivocar y cuando claro, y porque son personas. De hecho, el trabajo lo están viendo fuera, porque yo sabes que me meto a ver aquí y allá, y los últimos 4 partidos han sido las porterías a 0, ha sido. Los últimos 4 partidos. Llevamos 2-0. 2-0. Y por ahí están destacando bastante la trayectoria del equipo, un recién ascendido, pero ayer que ahora ha cogido una trayectoria. Me ha comentado un amigo antes de venir, dice que en la televisión, como tú estabas en el campo, no como cuando vamos fuera, lo comentaron.
Cuidado con el Elche, con este equipo, no, palabras exactas, no más o menos, que es el equipo revelación junto con el Ferrol, que es un recién ascendido, la campaña que está haciendo, la racha que ha cogido y que ha venido para quedarse. Lo resaltaban los comentaristas del partido. A eso me refiero yo, pues yo también me meto y estamos recibiendo también mucho apoyo después del partido de anoche, de gente de Burgos, que no vais a tener problemas para sobrevivir en la categoría. Estamos recibiendo felicitaciones porque el equipo gusta. ¿Sabes? Siempre con nuestras limitaciones y lo que nosotros somos, que seguir, pero el equipo gusta. Hay que seguir en confiarse porque todo es desde el trabajo, no vamos sobrados en absoluto en nada. Claro. Desde el trabajo de la plantilla, del trabajo del equipo. Es que cuando el equipo deje de hacer lo que está haciendo, claro, va a ir para abajo volado. Sí, ya lo dijo el otro día. Es trabajo, trabajo, trabajo. El 105% que dijo Esteve el otro día. Claro. Si no seguimos en esa línea, en la línea roja dijo está ahí cerca. Trabajo, trabajo. Tan cerca como que en dos partidos tenemos 5 puntos, la liga del centro a primera y 6 el descenso, son 2 partidos. Eso sí, los ganas, te metes arriba, los pierdes, te metes abajo. Eso sí va a contar, como os digo la semana, siempre un poco la clasificación. Está el Cartagena con 6, Amorebieta 10, Huesca 12 y Alcorcón 13. Villarreal también tiene 13. Pero con 16 están el Albacete y el Andorra, Burgos 17, Oroviedo estará jugando ahora. Pero lo hemos comentado toda la semana, nos gustó mucho el Burgos y siempre decía yo la coletilla de sí, pero estamos a un punto. En este momento, salvo lo que puntúo hoy, estamos 2 por encima. Sí. O sea que estamos colocados espectacularmente en el 12, delante del incluso el Mirandés, que creo que es el siguiente partido aquí. Estamos espectacularmente bien. Estamos con 19 puntos ya. No hubiera confirmado, ¿eh? Si estamos, como muy bien ha dicho Joaquín, 6 puntos mirando si es que quisiéramos mirar el descenso. Pero estamos a 5 puntos de la promoción. Un tercio de competición, 19 puntos. Sí. 19, 38. Está por 19, encima, está por 57. Encima. Ya no son los 7 puntos. Está por encima de los. Para regalarse eso a alguien que lo necesita. Pero más. Si sigue tal y como está esto. De todo lo que vendrá. Y que está lo que al principio de temporada vinieron los cocos y ahora teníamos en teoría partido rivales más asequibles. Ostras, los hemos sacado, hemos cumplido, sí, que el equipo está bien. Más que los puntos, lo que yo quiero destacar es que el equipo cada día nos gusta más. Los jugadores cada da, día se sienten la sensación más. Que da. El equipo cada día va más. Sí. Y eso, más que los puntos, es que cuando llegas a ver, cuando vas a los partidos, te gusta tu equipo. O sea, te gusta tu equipo. Claro. O sea, da la talla. Entonces, y físicamente el equipo también va más. Va, sí, jugadores, sí, como hemos nombrado, Timor, Mateu y tal. Han crecido. Timor ya acaba los partidos, ya va de 2 semanas, que eso es muy importante. Que como dijo bien Esteve en una de las ruedas, habla tantas cosas bien, pero una de ellas, que dijo al principio cuando los resultados no se ajustaban a lo que realmente merecía el equipo, él ponía de objetivo siempre en la jornada 14, sí, sí, nos llevará al sitio. Y mira, en el sitio que estamos ahora. Y que ahora también, por lo que ha dicho Ramón antes del entrenador del Burgos que se quejaba, si es que ahora está hoy se mide todo, los aparatos que llevan estos, kilómetros, ocasiones y tal, lo dijo la rueda de prensa, excusas de mal pagador, hemos tenido más llegadas, hemos tenido más corners, hemos tenido más de todo. ¿Que ellos pudieron empatar? Sí, es cierto, pero hoy, como no sé, el apodo no engaña, está todo ahí. Los datos enseguida se ven. Hay un seguimiento del fútbol muy grande. Bueno, Joaquín, para pegar un poco bandazo, ¿no? Pero es que ahora nos toca tocarlo. Fue un caso especial que no lo dieron en ninguna televisión. El único que nos puede hablar un poco extensamente del partido de Copa eres tú, que estuviste ahí en Jaén. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pues, pasamos? Eso ¿qué pasamos? Que era lo principal de lo que se trataba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasamos? Pues eso, un partido que pensábamos que iba a ser más fácil. Se nos adelantaron 2 veces y el equipo pues no pierde la fe y a pesar de no ser uno de los partidos mejores o de lo que llevamos de año, pues en los últimos 5 minutos remontamos un partido que allí pues yo entiendo también a la gente, discutían, creo que los árbitros tuvieron algún problemilla con los coches, los dañaron, según tengo entendido, no sé yo allí. Sí. Yo sé que allí con nosotros el comportamiento durante el día fue muy bueno, durante la ciudad, en el campo, las peñas hicieron fotos conjuntas, un buen ambiente de fútbol, poca gente, eso sí, por una capital grande y yo no sé si... Yo en un campo tan grande no sé contar, pero no sé si llegaríamos a las 3.000 personas. Y nos dijeron que eso sí, que iba a venir más gente porque era Copa. De normal, allí llevan varias temporadas en tercera. Y el Deportivo, pues hizo el partido que a lo mejor pues le dejaron hacer. Un equipo que juega en casa, tiene ilusión por pasar la eliminatoria.
te aprieta y al final, pues tú los últimos 5 minutos lo arreglas por lo que tiene el equipo este, que no se rinde. El fútbol no está inventado ahora, eso les pasa a todos, al Barça, al Madrid, el Cádiz pasó en los penaltis, en la Copa ganar en el campo del rival, que sea pequeño, cuesta mucho. Fueron 3-4 equipos, por lo menos de segunda, que quedaron eliminados, ¿no? O sea que... Andorra 1... Racing, el Albacete también. 3, y no sé si nos dejamos uno más por ahí. Yo creo que ya tengo 3. ¿Sí? Pero bueno, aunque no se hiciera el mejor de los partidos, te daría gusto tener la sensación del grande, de arreglarlo en un ratito, y si hay algo de duda, que el árbitro también tire para nuestro lado. Sí, claro, yo también los entiendo a ellos. Se van ganando, ya quedan 5 minutos, van 2-1, tienen la ilusión de eliminar a un equipo de superior categoría, y en 5 minutos le dan la vuelta, pues la gente de allí se enfadó, ¿no? Pero... Las imágenes que hay que son muy, muy flojas, muy de lejos y tal, pero en el campo el gol de Poloni está zurracazo. Espectacular, fíjate tú que yo... Con la edad que tengo ya, no yo solo yo, bajamos como cohetes hasta la valla, 12 o 14 allí, de la alegría del gol, gradas para abajo. Y luego pues ya el penalti de última hora, pues Yorquera se va del defensa y le adelanta y volvemos a lo de antes. Penalti, para los del sí que nos pareció, porque parece que le pone la mano encima, le pega un pequeño tirón hacia atrás... Él nota contacto, se deja caer. Para ellos decían que no había sido suficiente, pero el caso es que el árbitro lo pita. Ahí está muy encima el árbitro. Yo le voy a hacer el penalti y el árbitro está muy encima. Y fue directo. Y el árbitro exactamente está muy seguro. Y luego, pues, Juanto ha tirado los dos últimos penaltis y ya parece que nos han quitado encima. Que hemos encontrado un exactamente. La duda era esa de que nos han pitado penalti a favor. Ah, bueno, ahora hay que meterlo. Parece ser que hemos encontrado. Llegó a haber un momento que cuando el Quiripunta metió los tres primeros. Sí, y el Madrid falló el otro. El cuarto ya lo falló en Madrid. Siempre que esté en el campo. Lo había metido todos. Sí. Pero llegó a haber un momento que cuando chutábamos con el Deportivo un penalti nos santiguábamos. Y ahora parece que la coge Juanto y dice, bueno. Parecía que nos habían pitado en contra, pues no teníamos la seguridad de meterlo. A ver quién lo va a meter ahora. Entonces ahora pues parece ser que incluso los detalles que hay. La actitud de los jugadores que se pelean, se pelean por tirarlo. O sea, señal de que muchos tienen confianza. Antes había pasado lo mismo, pero bueno, nos metían, ¿no? Pero bueno, mientras nos vayan metiendo. Y nada, el partido, pues eso, muy bien. Campo grande, 12.000 personas. Y los que van, pues pasa como aquí, no van muchos, pero son guerrilleros. Esos partidos, Joaquín, no son para jugarlos, son para ganarlos. Que por cierto, es partido de Copa de Canarias, aunque sea, como sea. Y luego hay que dar minutos a mucha gente que están todos juntos, pues cambia un poco la dinámica. No es lo mismo. Que digo yo que por cierto, todos los equipos, nosotros y los demás, tres partidos en una semana, con viaje incluido, desplazamiento, eso. Las piernas se notan. La estructura de entrenamiento. Y normal que ayer, no aquí, sino en todos los campos. Todos. Claro. El rendimiento, o sea que. Sí, bueno, eso también, claro, no es lo que comentamos antes. Lo digo porque que la segunda parte, el equipo, no sé qué, tal. El equipo que va perdiendo tiene que apretar. A eso me refería. Hubieron eliminatorios de segunda, que llegó en segunda a un campo de tercera, por ejemplo, y gana, no sé, 0-5. Pero y no te exige más. Nosotros nos exigieron, algunos grupos en adelante también te exigieron. Entonces, a lo mejor ayer a alguien le pudo parecer que el partido no fue tan fuerte como otros partidos, pero claro, es que venimos de una semana de tres partidos. Hay menos entrenamientos, hay desplazamientos. Entonces, que te rompe un poco. Yo no sé qué partido vio la gente. El partido estuvo entretenido. La primera parte. No, yo la primera parte me la pasé muy bien. Y luego en la segunda me lo pasé menos bien porque vi que Andone tuvo que ponerse serio para que no nos empatasen. Y luego ya lo de Clemente fue. Fuegos artificiales para mí. Escucha, entonces, no te creas que yo lo pasé bien. No te creas que Jaén, por ser un rival de menos categoría, estuvo igual de intenso, ¿eh? Había central sin pelo y otro grandote que lo pulsaron luego por doble amarilla, lo llevó fritos. Le era igual el rival y le era igual el partido. ¿Eh? Él siempre estaba con la misma intensidad. Se hace de querer mucho por las aficiones rivales. Bueno, y de hecho cuando te enfrentas a un superior categoría, pues te ponen más motor, vas a por todas todavía, sí, pero, porque para ellos, si nos hubiesen eliminado, fíjate lo que les venía. Estás jugando en casa, claro. Que le aprieta la afición y el equipo tiene que apretar. Es que te cargas a un segundo. Y luego te toca lo que te toca. Entonces, económicamente, la afición, todo eso te hace mucho. Entonces sales al campo con la pistola, es normal. Es que lo veo normal. Ellos se quejan de que en el arbitraje, que tal, que a nosotros nos han pitado 20 faltas, a ellos 10. Si habéis hecho 40 faltas durante el partido, normal.
Ellos sus armas son la pelea, la lucha, pararte la intensidad. Pues normal que te tenga demasiado bien el árbitro, que en la primera parte tenía que haber sacado 5 o 6 tarjetas. Pero no a ellos solo, sino porque el partido se puso bravo. Y que no es sencillo tampoco remontar un partido que te empiezan marcando. Exactamente. Al final, si igual hubiera empezado marcando el Deportivo, igual se termina un 0-3, 0-4 sin ningún... De hecho, hay un detalle de cómo fue el partido. Due, que no ha jugado muy poco más que el rato de Villarreal, que se lesiona. Estuvo un rato calentando y pensábamos, hoy lo saca, hoy lo saca. Pues se ve que vio el partido como lo vio y dijo, no, porque está la cosa tan caliente que igual puede volver a recaer o puede volver a tener una lesión. Y la lesión de Younes es... Bueno, yo no he leído nada. Y el que no lo oigo yo ahora últimamente es Salcedo. ¿Qué pasa? Salcedo estaba en la grada. Sí, hoy estaba haciendo un poco de carrera. No estaba ni en la reserva, ni estaba... En la foto se lo vestido, en la foto de la victoria estaba vestido, o sea que estaba jugando. Sí, estaba en el palco. Es que en la semana había entrenado a cosas de gimnasia, pero en el césped no lo habíamos visto entrenar. Y hoy ya estaba haciendo un poco de carrera. Algo que le pasa. Pero aparte, sí, dando vueltas al campo. Entonces se ve que estaba un poco delicado de algo. Oye, y para la Copa, ¿qué preferís? ¿Un Primera Federación y jugar fuera? En teoría, Primera Federación es más sencillo, ser un rival de más o menos categoría más sencillo. ¿O un Segunda División y tener la posibilidad de jugar en casa? Hay mucho que nos tocará la Celta. Pero es un desplazamiento muy a seguir. Es muy lejos, pero bueno. Yo creo que a muchos les gustaría. Tienes Ceuta, el morbillo ese a mí me gustaría mucho. Tienes Ceuta, tienes Castellón, tienes Málaga, tienes Deportivo de La Coruña. Son rivales también. Creo que no sé quién puso una estadística el otro día, Ernesto. Creo que es que muy dado a eso, es muy matemático y tal. Creo que posibilidades de un equipo de segunda, creo que nada más que hay 3 eliminatorias, o sea, 3 contra 3. Que siempre más. Lo más fácil es, lo más probabilidad es que nos toque la primera red. Entonces entra dentro. A mí me gustaría, por ejemplo, el Málaga también. La Rosaleda, 5 horas, no es un desplazamiento muy largo, un equipo histórico, un campo muy bueno, no estaría mal tampoco. Desde el punto de vista de alguien que va a ir sí o sí, pues cualquier campo de esos. Coruña ya es mucha tela, hace poco que estuvimos allí. También es un campo muy bonito, Riazón. No me importaría Castellón, no me importaría Murcia, desplazamiento más o menos cercano. Con aficiones numerosas. Sí, que el Castellón está muy fuerte ahora. Pues, claro, bueno, bueno, por también la rivalidad. Pregunto, ¿el Murcia no está fuera? El Murcia lo eliminaron. Lo eliminaron, pero en todos los años. ¿Quién lo eliminó? ¿Quién fue? Nada, sí. Ramón. No acuerdo. Sí. Muy buena. Hay a un Murcia que le han metido 10-0. ¿Es el Murcia? No. No, será ese. Ese fue otro. Ese es un equipo de, creo que de preferente, me parece que sea. Al quedarse campeón de allí del torneo que organiza la federación de allí, tienen una plaza de Copa del Rey. El caso es que hay que esperar todavía. En caso que estaría bien que nos toque el más flojo posible, pasar y luego, pasar otro eliminatorio. Y luego un primer aquí. Exacto. En casa. Yo para mí. O sea, si pasamos otro eliminatorio, ya nos podría tocar un primera. Primera te puede tocar esta ya. Lo que no entran todavía son los equipos que están en competición europea. Al Deportivo no. Al Deportivo primero no te puede tocar. Al Deportivo primero no te puede tocar. No, porque todavía hay muchos equipos de primera. Si pasamos una más, lo tienes. Hay muchos equipos de primera red todavía que son los indicados para que le toque. De todas maneras, creo que esta semana hay Champions, creo que los partidos aplazados se juegan la que viene, Azaneta, Zaragoza y el otro, creo que es el sorteo gallego, pasa a la otra. Hasta el 14 o el 15 nos han sorteado. Creo que es martes, miércoles los partidos esos, me parece, y el sorteo creo que sería viernes, pero he oído por ahí. Bueno, pues yo voy a llevarle a la contraria, yo no quiero a Ceuta. A ver, continúa. Por si acaso, ¿eh? O aquí por si acaso. Tenemos una lesión de los jugadores. Que saldría muy motivado y no te digo ya nada al entrenador. No me gustaba la idea. Ahora nos toca ir a Andorra. Nieto está jugando ahora a poco, lo están sacando algún ratito. Ah, 5 o 6 minutos el otro día. Está jugando. El Diego González sí que está jugando. El otro día me gustó porque vi el partido y independientemente cómo estuvo en defensa, en salida de balón estaba muy bien, muy bien. Sí. Es que no lo sigo a Andorra, pero volver a Diego. Porque a mí cuando estuvo aquí me encantó. Sí, y Manu, si lo ponen, para que ahora no está muy afortunado. Joaquín, ¿te vas a Andorra? Nos vamos.
Vamos ya, todavía no sabemos los que... Antiguamente siempre íbamos a Andorra, nos traíamos... Sí, yo he estado 4 o 5 veces, pero hace ya muchos años que no, hace más de 20 años que no he ido por que allí. Que no trae tabaco, no fumamos. Sí, tabaco, no, no fumamos. Y alcohol, pues eso. ¿Es domingo? Domingo a las 4:15. Salen sin entrenador de la Andorra, está sancionado. Está sancionado el entrenador de ellos. Sí, lo pulsaron. El domingo... Allí el campo tampoco muy grande, lo pondrán en una ubicación donde no se vea y podrá mandar. Si fuera un campo más grande sería más complicado. No sé cómo sigue ese entrenador alguna vez. ¿Quién fue? ¿Al segundo al que tiraron la mina? A Antonio. Antonio. Entonces, el Encajamiento es un equipo que ahora mismo está por debajo de nosotros. Sí. El año pasado hizo una temporada muy buena, pero las bajas las está notando. Los jugadores que no tiene... No, y tampoco va tan mal, lo que pasa es que el Delsa está haciendo muy bueno. Ya, pero... Tiene un buen equipo, Lleva una rachita un poquito también, ¿no? Creo que, no sé, como el partido de casa sí los solventaron. Yo creo que los 5 han ganado 2. Escucha, si está Pique por medio y hay dinero, mal equipo lo tiene que tener. Otra cosa es que esté funcionando mejor o peor. Pero yo tengo confianza en mi equipo y creo que vamos a puntuar. Está Piqué por el medio, pero como están de conflicto con el ayuntamiento y el campo que los quiere, están de conflicto. Yo creo que es un campo y el momento, sobre todo el momento en el que estamos nosotros, están ellos, yo creo que se puede puntuar. Se puede, en Andorra no tienen más que líos. Con el entrenador, con los jugadores. Un empatico es siempre puntuado en el campo del Español. Nosotros podemos puntuar en cualquier sitio. Sí, bueno, pero que ahora la Andorra está atravesando mal momento social y mal momento deportivo. Y no está jugando bien. Está influyendo varios factores. Va a ser difícil. Que esperemos no paguemos nosotros. Bueno, yo lo que digo es que se va a desplazar gente bastante. Un número bien para la distancia que hay. Sí. El frío que dicen que va a hacer. Y el campo que es también, es un campo complicado, un campo pequeño. Es que ahora ya no nos conformamos con nada, porque antes de empezar el partido con el Amorebieta nos conformamos con 4 puntos, ya tenemos más, ahora queréis más, ahora ya lo queréis todo. Hombre, claro. Ya vais a por todas. Vamos a aprovechar la ola buena y la racha a ver lo que dura y oye. ¿Qué decía Luis Aragonés? Ganar. Esto es un dinámico. Claro, pero acuérdate cuando antes de enfrentarnos al Amorebieta que. Con 4 puntos ya no. Bueno, ahora ya tenemos 6. Esto es un dinámico. ¿Ahora qué queréis? 9. Esta semana los poquitos confianza quiere cada vez más. Los equipos de abajo casi han jugado todos para nosotros, por el resultado que era ahora Zaragoza Oviedo, que se está jugando. Bueno, pero al Corcón, como también he hablado, si tú estás bajo y si de aquí a que acabe la liga, algún partido tendrás que ganar. Pero si sigues ganando 1 de cada 5, vas a seguir estando bajo. Claro. Si no coges una racha ahí de 2 ganados, 2 empatados, tal, si sigues ganando 1 partido de cada 5, no sales del hoyo. A lo mejor el Alcorcón, no sé, volvemos todavía lo mismo, esto es muy largo. Yo al Alcorcón, pues. Uno quedó. Le va a costar también salvarse, es un equipo pues eso que recién ascendido como nosotros, no se reforzó mucho tampoco. Y el Villarreal también lo va a costar. El Villarreal mucho. B, cuidado con los filiales, que los chiquitos jóvenes, la segunda vuelta les pesa también verse en esa liga. Villarreal, no ganó porque no ganó, y no, ¿cómo lo ganó? Porque aún no estábamos hechos nosotros, no, exactamente. Porque el equipo no estaba... Igual que nosotros le ganamos a Leibar porque Leibar no era el equipo que es ahora. Estos son momentos. Hombre, hay que seguir con la... Y ahora tenemos un momento bueno nosotros. Y tú que sabes, sueles saber esas cosas, pues lo sabréis también. ¿Tenemos horario también para el siguiente partido en casa con el Mirandés? Sí, a las 4 y cuarto. Domingo, 4 y cuarto. Son de los dos iguales. El de Andorra es 4 y cuarto domingo y el del Mirandés 4 y cuarto domingo. Estupendo. Buen horario, ¿no? Sí, domingo. Ahí no lo pegamos. Ideal para... Luego es el siguiente, Gijón, que es lunes. A las 9. Y ya está, ya no hay más horarios. Después de Gijón todavía no han puesto los horarios. O sea, el siguiente es Gijón, lunes. Bien. Es que es eso que estamos viviendo un año. Es que vamos a jugar en el Molinón. Claro. Molinón, yo me acuerdo de chaval, lo tenía los cromos. El Molinón le disputaba ligas al Madrid y al Barcelona. Y me acuerdo yo cuando jugaba Mesa. Mesa, Kini, Castro, Mejido, Matiriaco, Joaquín. Sí, bueno, nosotros tenemos todo en la memoria. Y ya vamos a ver al Deportivo jugando allí. Ahora que pongo yo la tele, y veo las repeticiones del Denso en la tele. Esta mañana las he visto. Y lo bien que se ve, la imagen y el sonido. Pero yo digo, ¿cómo ruge cuando metemos un gol? Terminamos de jugar. La gente que lo vio, por ejemplo, ya me lo dice. Dice, ¿te puedes imaginar? Dice, nos ponemos toda la familia a verlo. Y el sonido que hay, cómo se oye el campo. Sí, sí. A ver. Yo que veo allí esta mañana, digo, madre mía, si termina una noche a las 11 de la noche, ya estoy yo aquí por la mañana viendo la repetición. Yo lo veo por la noche, yo me quedo por la noche a ver la repetición. En la televisión del recorte de Chapela, que estaban allí hablando, que me veo recorte pega. La verdad que hablamos de que no, a lo mejor no somos los que desearíamos que fuéramos, pero los que habemos es un...
sombrero. Y los últimos, hay gente que se ha cambiado por temas de precios, de tribuna, pero la portátil se enrollan que te cagas, dando golpes en la... Ruge, eso es espectacular. Espectacular. Ayer ya los cánticos que inicia la Romera ya los sigue el resto del campo. Sí, y nos cantan hola general. Los otros contestan. Un ambiente de fútbol muy bueno. Sí, la gente de fútbol lo destacaba, ¿eh? ¿Qué ambiente más bueno de fútbol hay aquí? Es que es así. Estamos empezando a ser ya una afición profesional. Sí, bueno. Poco a poco. Bueno, vamos más o menos terminando, pero queríamos, como Ramón siempre cita muy bien el resultado del NSB, y dijimos que íbamos a hablar un poquito más solo de ellos. Se lo merece, pero precisamente para encima nos sirve eso como para también darnos cuenta de dónde estamos, estamos en segunda división. Sí. Tenemos un equipo B que está muy cerca de lo que era antes del Eldense, una categoría más para abajo solo. Sí, una preferente mejorada. Una preferente mejorada y estamos en el líder. Esta semana hemos ganado en Ollería 2-3. Sobre todo con jugadores jovencitos. Sí, están jovencitos. Y se adelantaron, Ramón, que lo hemos estado mirando tú y yo. Se adelantaron dos veces en el marcador del equipo local. Sí, lo pasaron mal. Y eso que con el 1-1 expulsaron por doble amarilla al jugador de la Ollería. Pero aún así ellos se pusieron por delante. Estos volvieron a empatar y luego van y ganan. Están líderes, están a dos puntos del Benidorm. Sí, del Benidorm, que el Benidorm me ha dicho que tiene un proyecto de creo que está José Sánchez. Me parece que Villa es el de los dueños, claro que Villa es el dueño. Él dice de los jugadores. Ah, de jugadores. Sánchez que teníamos aquí. No sé si estoy yo confundido. Si Centella está allí también o está en el otro equipo de preferente o en la Zaneta creo que es. Bueno, en fin, que tienen un... que tienen un buen equipo, claro. Por hacer una comparación, me han dicho, tienen en preferente estos más equipos que la Nucía en segunda red. No sé si es la verdad, lo que Centella, lo que me tenía pedido yo. Centella creo que es tenerlo anterior. Es caso que, mira los nombres como suena, tenemos al Eldense. Sigue la clasificación. Nos hemos informado un poquito y está el Eldense con 21, Benidorm 19, sigue, Calpe 15, Hércules B 14. Ahí donde iba yo, la cantera del Eldense por encima de la del Hércules. No se había dado nunca. Nunca, madre. Luego. Preferente por delante de la cantera del Hércules. Y luego es Joaquín. Crevillente 14. El equipo histórico de tercera división. Redobán 13, Denia, Tabernes, Sátiva, Callosa. De hecho, este año el B se ha reforzado con Forte, que está bastante bien. No está jugando, otra cosa también. No está jugando muchas veces, pero. Bueno, pero está ahí rodeado mucho. Yo, gente que me lo ha dicho, que yo este año, el año pasado vi 3-4 partidos, este año no lo he visto todavía, no tengo oportunidad. Pero gente que lo ha visto, resaltan que fuerte. El campo debajo es muy pequeño, si jugara un campo grande sería mejor para ellos. Pues también tiene la ventaja que fuerte. Tapa todo. Pues exactamente. Sabemos cuánto es. Muy bien, colocación, por arriba muy bien, lo corta todo, no te llegan. Y muy importante para los chavales jóvenes. Les da la puerta a la experiencia. Y aparte del fútbol que él tiene, ellos verse con Forte para partidos importantes. Es muy importante para los importantes. Había una sangría que creo que los 2-3 primeros partidos no acabaron el equipo con los 11 jugadores, siempre tenían expulsado. A veces hasta con 2 expulsados en el mismo partido. Y eso creo que desde que está Forte también se ha acabado. Le aporta la tranquilidad que aporta un veterano, es muy importante también para los chavales jóvenes. Yo la hacer mención alguna semana aquí es porque como en la Sinma sabéis que nos vale el abono nuestro para pasar a ver al B, que a nosotros no nos cuesta nada, pues porque la gente suba, porque la verdad que pasas un rato bueno, los chavales juegan muy bien al fútbol, juegan muy buenos partidos y pasas un rato bastante bueno, que no son... También nombrarles que cuando se adelantaron, no los conocemos mucho, pero hay que nombrarlos. Que para el empate a uno marcó García y luego marcó 2 goles Nico. García, sí, García. Ya García, que estaba en el año pasado. Se dijo del pájaro, Cristian García. Dijo del pájaro. Que era el máximo goleador del año pasado, a pesar de estar mes y medio parado por un apendicitis. Que 24 goles, me dio. Que lo operaron de prisa y corriendo y ahora sí que quedó máximo goleador. Un chico que tiene mucho gol. Y ya lo llamamos que entrenaba con el primer equipo. Sí. Rico, no sé si lo conocí. Estuvo convocado algunos partidos también. Pero Rico metió 2 goles en el partido. Sí, metió Cristian uno. Igual que destacamos a Fernando, por destacar también que algún buen trabajo estará haciendo Remy Beltrán, que es el entrenador. Y al hilo de lo que ha dicho Ramón antes, también hay partidos contra rivales históricos de tercera división, como puede ser Crevillente. El Olympique de Sátiva. Que el año pasado yo fui a ver el Eldense de Crevillente y claro,
desplazó, no sé si 150, 100 personas, que al final hay un ambiente de fútbol bueno, claro. Y dices, joder, que... Es que cada vez que yo voy, claro, a la Sigma, la mayoría de veces hay más gente visitante que... Claro, por eso. Entonces, por eso, tiene una diocatada que es donde ponen a los visitantes, porque los que llevamos, los que somos de aquí, pues nos movemos más libres, vamos para allí y para acá, nos conocemos todos. Pero y la gente de fuera se... Y los visitantes se reúnen en la grada, y hay mucha gente. La gente sirve de aquí que si se publicitara un poquito más, yo creo que a lo mejor iba algo más de gente a verlo. Y el problema de... El problema también es desplazarse en la Sigma también. Aquí parece que no, pero aquí andando pues todavía mucha gente va. Parece que tienes que sacar el coche, desplazarte allí. El aparcamiento a veces está más o menos. Eso es el handicap. Problema es ese. Que tienes que ir a aparcar arriba. Este sábado subí yo a ver al FED y aquí yo estaba así. Sí, es que tenemos que dejar el coche en el campo de aquí. Porque a esa misma hora hay muchos. En los otros campos también hay partidos. Claro, estaba jugando. Hay mucha gente. Nosotros terminamos de ver al FE y nos fuimos a ver al Unión contra el Elche, que estaba en el campo de arriba. O sea, y por lo que tú dices de la gente, gente fuera, pues nos pasa pues como cuando igual nosotros nos desplazábamos a ver los filiales por ahí. Sí, Villarreal, Levante, Hércules, Gitano, pues es muy poco seguimiento. Lamentable, incluso el año pasado en el Barça B. El Barça B, la ciudad deportiva Johan Cruyff. Allí habíamos escasamente, también era entre semana, pero habíamos escasamente 200 personas. Habían entre seguridad y empleados del Barcelona, había más gente que público. No, si yo lo sé, que el B es el B y que no, tiene... No, los filiales en general. Yo, pero yo aquí en la... Si ya vamos poquitos a ver a la primera plantilla en segunda división, pues yo comprendo que al B iremos poquitos. Sí, pero ya que tengo la oportunidad de estar aquí, pues lo digo para ver si podemos ayudar un poquito, que la gente sepa... No, pero... Bueno, se pasa una buena tarde. Eso es lo que me refiero, el domingo por la mañana, sábado por la tarde. Cuando aquellos años, que ya no me acuerdo yo, que había césped artificial en el nuevo Pepe Gamat, sí. Tú ibas a ver un partido de la industrial o tal, y había mucha gente. Acuérdate de la época. ¿Por qué? Porque la gente iba andando y pues, al final había a lo mejor 300 personas, mucha más gente había que pueda ver la Sigmat. Es que la Sigmat, pues... Le cuesta a la gente si no tienes coche. Voy a poner una pega, por poner alguna, era gratis. Luego, bueno, porque luego hubo temporadas antes, después, que las pusieron a la entrada a 1, 2, 3 euros y ya no iba tanta gente. Pero aquí donde yo te digo, vas con tu abono del... Precisamente por eso. Pero ya es como si fuera el segundo equipo del pueblo, no como los que vienen de fuera, que es el primer equipo. Ya, si yo... Ya aquí, ya... No sé, no te entraba en el... Bueno, yo doy el empujo. Hay otro detalle que yo escuché. Ya terminé el C, por ejemplo, que creo que jugó sábado por la tarde. Sí, fui me yo. Parece. Fui ¿estuviste yo. Tal? Sí, estuve. Pues me llama la atención que sacan el reportaje, meten un gol y se oye a la gente: Deportivo, Deportivo. Sí, imaginaros, familiares, los chiquillos, hay muchos chiquillos allí apoyando, chiquillos pequeños. Cuando puedo, estoy yendo a ver categorías inferiores, de cadetes, de infantiles. Y la verdad que da gusto verlos a todos. Claro, pues que... Yo lo tengo un poco abandonado ya. Yo... Cuando jugaba el chiquillo ibas. Sí, como todos. Éramos seguidores de nuestros hijos. Entonces ya... Pero es que tú andas muy ocupado con la primera plantilla. Fíjate, para no enterarme de cuándo juega el Madrid. No es que no vaya, no tenía duda. Nunca lo he hecho. Jugando Deportivo y Madrid a la misma hora. Yo soy el Deportivo. Normal. Pero es que ahora estoy preocupado porque tengo que preguntar cuándo juega el Madrid. No me entero, ¿no? ¿Te acuerdas tú en el campo de mirar el móvil a ver cómo? Yo no, incapaz. Pero eso es una de las cosas buenas que ha pasado aquí en Elda, porque no solo a tú, a muchísima gente le pasa lo mismo, Mucha. Que ya es el Dense, ya nos han metido tanto en el Dense que nos olvidamos de los equipos que somos. Aquí pasa igual, Yo que me considero madridista, me enteré en el descanso que iba en empate a cero, pero llego a mi casa. Ni te acordabas. Y ni me acordaba que había jugado al Madrid porque estaba pendiente de ver las repeticiones del Deportivo. Y el que miraba las repeticiones antes de las del Madrid. Ya cuando ya vi lo que quise ver, me puse a ver y ya me enteré que había quedado empatarse, lo que no lo sabía. Estás más preocupado del Elche que del equipo tuyo de primera o lo que sea. A mí me pasa también así. Es que ser aficionado del equipo de tu pueblo es especial. Porque ser aficionado a un equipo y coger calentamientos de un equipo que allí no saben ni que tú existes. El equipo de tu ciudad. ¿Sabes quién nos decía una cosa eso? Allí en Jaén, estuvimos ahí en la zona de la catedral, que había muchos bares allí para comer, nos íbamos viendo por allí y nos encontramos con Raúl Belda y su señora, con compañeros de la SER de allí de Jaén. Y nos decían que él, que había hecho el señor de allí de la SER, que él que había hecho tantos partidos, que había recorrido toda España, retransmitiendo partidos de la SER, que lo que hacíamos nosotros, los que vamos siguiendo nuestros equipos por ahí, equipos de tu pueblo, que eso tiene muchísimo mérito. Porque, claro, es lo que estáis diciendo aquí. Ser del Madrid, del Barcelona, del Bilbao, eso es lo más fácil del mundo. Eso es fácil, claro. De coger estadísticas, de cada 10 partidos ganas 7, 8, 9.
Entonces, no, lo difícil es seguir del equipo de temporadas que está mejor, temporadas que está peor, y sufrir. Y sufrirlo. Disfrutarlo y sufrirlo, claro, y padecerlo a la vez. Pero lo sientes tuyo. Claro, es cosa tuya. Que puedes ir a verlo todos los domingos, que es a mí lo que más me ha importado siempre de mi equipo. Que es y estás esperando el domingo que juega aquí, por ir al campo y. Bueno. Pues ya no lo dice también Moreno, que hemos llegado a nuestros minutos. Ya, Moreno, no quiere decir nada de Clemente. Que es el mejor. Ahí está, ahí está. Y el que no le guste, que no vaya bien. Bueno, pues eso, vamos a ver si sumamos algo en Andorra para seguir. Un empático por lo menos bien. Sería el sexto partido consecutivo sin perder, sumamos un poco más. Y el siguiente partido en casa, otra fiesta, a vivirla. Escucha, el año pasado, salvando la distancia a las categorías, empezamos con que él no quiere, estuvimos 18 jornadas invadidas. Vamos, ¿qué llevamos? ¿5 o 6? 5. Este año un empatico. Bueno, vamos a intentar con el Mirandés. ¿Cómo ganamos el Mirandés? Le ganamos al Mirandés aquí. Madre mía, tío. Vamos, y la fiesta continúa. Paso a paso. Vamos a empezar el partido en Andorra con tranquilidad. Con es que después nos toca ir a ver el tanque. Escucha, hay que vender optimismo, hay que vender alegría. Sí, por supuesto. Pero pasito a pasito. Ya, bueno, pero... La burra cuando hay que venderla hay que... Que venimos del barro, como dice Fernando. Exactamente. Que venimos del barro. Él y nosotros. O sea, todos. Vamos a ganarle primero a Diego González y a Manu Nieto y luego ya... Terminamos... Me van a perdonar, pero para mí sería un placer. Terminamos el programa y el lunes que viene grabaremos el siguiente a ver si estamos igual de contentos. Vale, hasta la semana que viene.